Las investigadoras que consiguió mejorar la vida de millones de personas gracias a la ciencia. Evangelina Villegas Moreno nació en la Ciudad de México el 24 de octubre de 1924. Se licenció en Química y Biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, en una época en que las mujeres mexicanas no solían acceder a estudios superiores. En 1950 comenzó a trabajar como investigadora en el Instituto Nacional de Nutrición y en la Oficina de Estudios Especiales, en un programa cofinanciado por la Fundación Rockefeller y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, hoy SADER. La Oficina de Estudios Especiales se convertiría con el tiempo en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, sitio donde la doctora Evangelina desarrolló prácticamente toda su carrera. Obtuvo su máster en ciencias con especialidad en tecnología de cereales en la Kansas State University en 1962 y el doctorado en química de cereales y fitotecnia en la North Dakota State University en 1967. Este mismo año fue nombrada directora del Departamento de Calidad Proteica y Nutrición. Su trabajo se basaba en el desarrollo y adaptación de métodos para la optimización de la calidad industrial proteica y nutricional del maíz. Fue al inicio de la década de 1970 cuando la doctora Villegas comenzó a colaborar con el recién nombrado mejorador del CIMIT, el doctor Surin del Basal. Su objetivo era combinar la química de cereales con diferentes técnicas de cultivo para desarrollar una variedad de maíz con un alto contenido de dos aminoácidos muy importantes, la lisina y el triptófano, aminoácidos que el cuerpo humano no produce y que se tienen que obtener mediante la ingesta de alimentos. Buscaban resolver un problema real y grave. En zonas donde la dieta se basaba solo en la ingesta de maíz, la gente era propensa a sufrir desnutrición e incluso hambruna, y normalmente aquellas eran las zonas más pobres del planeta. Una década más tarde, la doctora Villegas y el doctor Basal lograron su cometido, el desarrollo del maíz con calidad proteica, o QPM por sus siglas en inglés, cuyo grano contiene altos niveles de dos aminoácidos esenciales, la lisina y el triptófano, y tiene la textura y el sabor que a los consumidores les gusta. Ambos recibieron el Premio Mundial de Alimentación en 2000 por el QPM. And now, once again, I present to you Dr. Villegas and Dr. Basal. Good evening, ladies and gentlemen. After we saw this film, I think I don't have too much to say. I just want to tell you that I am really feel greatly honored for being selected or granted with this prestigious award. I want to thank sincerely to the World Food Prize Foundation and all the people that have been involved in the development of this prize, like Dr. Borlo and many others. This is for me an inspiration, but the important thing is that I hope it is an inspiration and a stimulation for many people that are involved in the development of new materials, of new varieties, of wheat, or any other, or maize, any other cereal crop, or whatever it is. The only thing that we need is to produce food, and I think it's very clear what he said here in the World Food Prize. We have to be careful to provide quantity, quality, and availability of food for the people that is most needed in the world, especially children. Thank you very much. It was a pleasure. Y la doctora Villegas fue la primera mujer que recibió el prestigioso galardón y en México fue distinguida como la mujer del año por sus grandes logros. Se ha comprobado que el QPM mejora la nutrición de niños pequeños cuya dieta se basa en el maíz. Un estudio realizado en 2002 en Etiopía
reveló que la tasa de crecimiento de peso de los niños alimentados con QPM había registrado un incremento de 15% en comparación con la de aquellos que consumieron maíz normal. La doctora Evangelina recibió numerosos homenajes a lo largo de su vida. En 2001, la doctora Villegas fue incluida en la prestigiosa lista Alpha Delta Kappa de mujeres destacadas en el ámbito internacional y recibió la medalla Lázaro Cárdenas del Instituto Politécnico Nacional. Recibió también un doctorado honorario de la Universidad Autónoma Chapingo en 2002. En 2013, la Universidad Estatal de Kansas distinguió a la doctora Villegas con el premio al alumno destacado e instituyó el premio Doctora Evangelina Villegas Travel. Para rendirle tributo y dar continuidad a su legado, el Laboratorio de Calidad de Maíz del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo ahora lleva su nombre. Es así como recordamos a la doctora Evangelina Villegas, una científica que aplicó la ciencia contra la desnutrición, una politécnica fuera de serie.